Que es un acto popular, una obra de teatro popular hecha para, también para provocar, para meterse con el público, para gamberrear un poco. Y nosotros las barnizamos, o el contexto en el que las ponemos, un contexto histórico real. En este caso, la farsa que estamos viendo parte de una historia real que encontramos de que habían sacado una monja de clausura para casarla con un señor de aquí de Caspe. Y entonces nos hizo mucha gracia la historia, que era real, y a partir de ahí construimos una farsa, por ejemplo, ¿no? Y las farsas pues tienen ese punto popular, ese punto festivo, pero luego tienen un trasfondo histórico bastante documentado. Es decir, los personajes, algunos de ellos son reales, es decir, el contexto también es real, es decir, una parte, como digo, un poco más de difusión, otra parte un poco más popular, pues un poco más de chascarrillo, ¿no? Hay miles de personas que vienen a ver todo lo que hacemos continuamente, que participan, que trabajan, que ayudan, y es increíble, claro. Esto es una maravilla, y lo único que ha sido hoy un poco de pena ha sido el aire, pues que nos te descentra y te seca la boca, y pero bueno, yo creo que ha salido bastante bien. Mañana será el segundo estreno. A ver. Yo creo que bien, no ha habido mucho nervio, bien, he estado más nerviosa afuera que cuando hemos salido. Lo que pasa es que siempre se te olvida alguna cosilla, pero bueno, bien. ¿El público también anima mucho? Sí, tenemos unos fans maravillosos que vienen a vernos, aunque haga calor, lo que haga, vienen para animarnos, y muy bien, muy bien. Al tener la placeta tan grande, como tú dices, y sacamos nuestros bancos de casa, los bancos de San Roque, y la gente se sienta, está ancha, está cómoda. Este año hasta ellos solos se han sacado los bancos de la iglesia y han hecho un semicírculo para ver mejor. Otras veces estaban unos detrás de otros, pero ellos lo han ideado y perfecto. Hay hechos históricos que se conmemoran, que tienen una importancia más o menos trascendental, pero si hay alguno que la tiene, de verdad, es el compromiso de Caspe. Es decir, estamos hablando de que está dentro de los 10 hechos históricos más importantes de la historia de España, y que sin él seguramente no seríamos lo que somos ahora. Nervios, pero muy bien, muy bien. Ha sido una temperatura muy buena, había mucha gente, y bien, la gente se ha reído, que es lo principal, lo que queremos, que se ría y que nos acompañen en todo lo que hacemos, y ya está, y con eso nos sentimos satisfechas. Y muchos nervios, pero ha salido bien. Al menos ha salido. Querido Bernard, ahora lo vas a pagar.